¿Cómo están, chicos? Hoy les traigo un cuento. Este cuento nos habla acerca de las dos figuras que ya conocíamos antes, la blanca y la negra. ¿Qué les va a pasar algo? Van a irse en una aventura. Vamos a poner mucha atención porque al final les voy a hacer unas preguntas y con esas preguntas vamos a realizar las evidencias que me van a enviar. Pongan mucha atención. Río Pentagrama. Un día la negra y la blanca decidieron irse de viaje a pescar. Habían escuchado el rumor de que en un bosque muy lejano, cerca del pueblo donde viven los instrumentos musicales, hay una cascada y un río muy especial. La cascada se llama Clave de Sol y tiene un efecto muy extraño en los peces que ahí viven. Después de varios días de caminar, la negra y la blanca por fin llegaron al pueblo de los instrumentos. En este pueblo todos son felices y comen muchos peces de los que solamente se pueden pescar en el río que está junto a la cascada Clave de Sol. Al llegar al pueblo, conocieron a Doña Guitarra y le preguntaron a dónde estaba aquella cascada tan especial que tanto querían conocer. Doña Guitarra les dijo que debían ir al bosque y seguir el camino que los lleva hasta el río Pentagrama. ¿Río Pentagrama? Dijo la negra. ¿Qué nombre más extraño para un río? ¿Y por qué se llama así? Preguntó la blanca. Doña Guitarra les dijo que ese es un nombre muy antiguo y significa cinco líneas. Sé que parece raro para un río, pero cuando lo vean lo van a entender. La negra y la blanca no podían esperar a ver este río del que tanto han escuchado. Prepararon las cañas de pescar, se pusieron sombrero, bloqueador para no quemarse con el sol, alistaron unos sándwiches para comer en el almuerzo y se fueron al bosque. Al llegar al bosque vieron un rótulo que decía: "Para llegar al río Pentagrama, sigan este camino". Caminaron y caminaron. Y pensaron que estaban perdidas, ya que no encontraban el río por más que caminaban. Estaban ya muy cansadas y ya se habían comido todos los sándwiches que llevaban. La negra le dijo a la blanca: "Ya no puedo caminar más, estoy muy cansada, pareciera que nunca vamos a llegar". Pero la blanca le dijo: "No te rindas, amiga, estoy segura que ya casi llegamos. Escucha con mucha atención, se escuchan muchos sonidos a lo lejos, pero cada vez se escuchan más y más cerca. Si quieres podemos descansar un poco". Las dos figuras se sentaron a descansar. De pronto vieron que un banjo venía caminando con una caña de pescar y unos peces de colores. "¿Cómo está, señor banjo?", le preguntaron. "Estoy muy feliz porque atrapé todos estos peces para comer". "¡Wow! ¡Qué hermosos peces!", dijo la negra. "Nosotras venimos de muy lejos a conocer el río Pentagrama, pero estamos muy cansadas porque llevamos muchas horas caminando y nada que encontramos el río". El señor Banjo se puso a reír y les dijo: "Ja, ja, ja, lo siento mucho. Unos instrumentos muy bromistas pusieron un rótulo al principio del bosque que señala el camino más largo para llegar al río.
Por eso los extranjeros que vienen siempre terminan muy cansados. Pero ya casi llegan, no se rindan, van a ver que al final vale la pena. El señor Banjo continuó su camino y las figuras no podían creer que les habían hecho una broma como esa. Después de descansar, dijeron, ahora sí, vamos a pescar a ese río que tanto queremos conocer. Caminaron un poco más y de pronto vieron una enorme catarata con unas rocas que salían y que tenían forma de clave de sol. Ah, por eso se llama la cascada clave de sol, dijo la blanca. Y al ver el río, la negra dijo, mira, tenía razón doña Guitarra, ya entendimos por qué el río se llama pentagrama. Parece que tiene 5 líneas. De pronto vieron como algunos peces saltaban fuera del agua y cada pez hacía un sonido diferente según el lugar donde saltaban. Se prepararon para pescar. La negra tiró con su caña a la primera línea y sacó un pez que hacía el sonido de mi. La blanca tiró con su caña un poco más lejos y llegó hasta la tercera línea y sacó un pez que hacía el sonido de sí. Me pregunto cuáles son los sonidos de los otros peces, dijo la negra. Así que las dos figuras comenzaron a tirar con sus cañas a todas las líneas y todos los espacios que había en el río. Y así fueron sacando todos los peces que hacían diferentes sonidos. En el primer espacio sacaron un pez que hacía el sonido fa. En la segunda línea sacaron un pez que hacía el sonido sol. En el segundo espacio sacaron un pez que hacía el sonido la. ¡Wow! ¡Qué montón de sonidos que hay en el río!, dijo la blanca. Después de un rato de pescar, hicieron una fogata para cocinar algunos peces porque tenían mucha hambre. Mientras estaban comiendo, vieron a dos sapos cerca de la orilla del río. Un sapo grande estaba sentado en una línea pequeña fuera del río y este sapo hacía el sonido do. Mientras que a la par de este, en un espacio antes de la primera línea del río, había otro sapo que hacía el sonido re. Con todos esos sonidos, las figuras se dieron cuenta que según el lugar donde estén los sapos o los peces, así es el sonido que hace cada uno. Aunque se parecen mucho todos, el sonido cambia según la posición donde estén. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció el cuento? Espero que les haya gustado bastante. ¿Pusieron atención todo lo que le pasó a la blanca y a la negra? ¿Pusieron atención a qué instrumentos conocieron? Vamos a ver. Vamos a pedirle a los papás que nos ayuden a grabar un pequeño video que me van a mandar por correo. Y me van a contar qué fue lo que más les gustó del cuento. Pero en especial me van a contar cómo era que se llamaba el río y qué sonidos eran los que hacían los peces. Muy bien, chicos. Espero poder ver todos esos videos. Nos vemos una próxima vez. ¡Chao!